Hola. El día de hoy vamos a realizar pues a responder a una consultoría que me solicitó un estudiante de sexto que va para séptimo grado en cómo convertir, perdón, de séptimo grado, que va a cursar séptimo grado, en cómo convertir un número decimal periódico a racional. Bueno, aquí existen dos formas. El ejercicio es convertir 0,14646. Fíjense ustedes de que esta expresión que está aquí es un decimal periódico porque 0,1146464646, ¿sí? Entonces, viendo esta expresión que está aquí, vamos a convertir esto a un número racional, a un número fraccionario, ¿verdad? O como comúnmente se dice, a un cociente de números enteros. Entonces, vamos con la primera forma. La forma número uno es que tomamos toda la expresión sin la coma. Yo voy a colocar 0,1,4,6 sin la coma, ¿sí? Luego le voy a restar las primeras cifras que no tengan la coma. Que no tengan la parte periódica, ¿verdad? Entonces, aquí no tiene la parte periódica ni la coma. Y aquí, que solamente que no tenga la parte periódica. Entonces, aquí sería 0 y 1. ¿Cierto? Ese va a ser el numerador de la fracción. Pero aquí hay algo muy particular, que resulta que el 0 que está aquí no quita ni pone el lado del 146, por tanto yo lo puedo quitar, y el 0 que está al lado del 1 tampoco quita ni pone y yo lo puedo quitar. Ahora, para colocar el denominador de esta fracción, ¿verdad?, que representa este número decimal, lo primero que tengo que hacer es colocar 9 y luego colocar ceros, pero los 9 que voy a colocar es de acuerdo al número de cifras que tenga la parte periódica. La parte periódica tiene dos cifras, porque miren que se repite 46, 46, 46, 46. Entonces voy a colocar, ¿cuántos 9 debo colocar aquí primero? Voy a colocar 2 9, un 9 y el otro 9. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son dos cifras que hay en la parte periódica. Ahora, en la los ceros que voy a colocar después del 9, porque aquí voy a colocar 9 y ceros, ¿sí? Pero aquí hay 2 9 porque la parte periódica pues tiene dos cifras. Y la parte que no está periódica, que no está en la parte periódica después de la coma, hay una sola cifra porque es el 1, ¿cierto? Entonces aquí colocaría un solo 0. Ahora sí, puedo hacer la operación. 146 menos 1, 145. Sobre 990 entre 5 me da 145 sobre 990, perdón. Ahora sí, simplificando, quinta de 145 me da 29 y quinta de 990 me da 198, ¿sí? Entonces, la expresión quedaría 29 sobre 198, que si ustedes lo verifican directamente en la calculadora o realizando la división, si no tienen la calculadora, les va a dar 0,14666666. Vámonos a la otra forma. La otra forma de realizarlo es utilizando las ecuaciones. Lo primero que tengo que hacer es colocar la igualdad. La igualdad aquí voy a colocar x igual a 0,146, gorrito arriba, que viene siendo pues la parte periódica. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, tengo que hacer que la parte periódica quede fija después de la coma. ¿Cómo hago esto? Como esto ya lo expresé como una igualdad, entonces este x que está acá lo voy a multiplicar por 10, porque para que la parte periódica quede después de la coma, entonces yo tengo que colocar, para colocar la coma aquí, tengo que multiplicar por 10. Pero recuerden que en las ecuaciones, para que la igualdad no se pueda distorsionar, entonces tenemos que multiplicar. Si vamos a multiplicar por una expresión en el primer miembro, también lo tenemos que hacer en el segundo miembro. Entonces, al multiplicar 0,0146 por 10, entonces me quedaría multiplicaciones abreviadas por 10, ¿verdad? Yo voy a multiplicar aquí por 10 y aquí también lo tengo que multiplicar por 10, ¿sí? Entonces aquí me quedaría
multiplicaciones abreviadas por 10, se corre la coma una sola vez y me quedaría 1,46, gorrito arriba, periódica, ¿verdad? Y aquí me quedaría 10 por x, 10x, ¿sí? Ya tengo la primera ecuación, ¿sí? Ahora vamos con la segunda ecuación, lo voy a hacer aquí de rojito, ¿sí? En la segunda ecuación, yo voy a borrar este 10 aquí porque ya hice la primera, ¿verdad? La idea es que para yo eliminar la parte periódica, siempre la parte periódica me tiene que quedar fija después de la coma. Entonces aquí para hacer esto yo puedo hacer lo siguiente. Multiplicar 0,146 por 1000. Si yo la multiplico por 1000, la coma me queda aquí. Entonces yo coloco 1000 acá, pero obviamente tengo que multiplicarlo por 1000 acá para que no me pueda distorsionar la igualdad. Entonces esto me quedaría 1000x igual a 1,46 por 1000, multiplicaciones abreviadas por 1000, 1, 2, 3, se corre 3 veces la coma, entonces me quedaría 1,46, 46, 46, 46, 46, y este viene siendo la segunda ecuación. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Algo súper fácil. Lo que voy a hacer es que la ecuación número 2 le voy a restar la ecuación número 1 y me quedaría 1000 por 1000 menos 10, 1000x menos 10x me da 990x. Igual, 146,46,46,46 menos 1,46 se va a la parte periódica, 146 menos 1 me da 145. Listo. Entonces, x viene siendo igual a 990, pasaría a dividir a 145 y me quedaría 145 sobre 990. Que sacándole quinta a 145 me da 29. Y sacándole quinta a 990 me viene dando 198 y me dio la misma expresión. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este ejercicio.